Hola queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos, bienvenidas a este programa, a esta meditación especial, en un día muy particular de una energía de cambio. Espero que tengan un excelente día. Ayer hicimos un programa explicando algunos conceptos importantes. Sobre la creación de la realidad. ¿Cómo creamos realidad, aunque no sepamos que lo hacemos? Veíamos cómo la ciencia moderna, veíamos cómo a través de pistas, como la secuencia de Fibonacci que les mostré ayer, como la vibración de las ondas con distintas frecuencias, lo veíamos con partículas de sal y esta imagen que es, es agua fotografiada. Y veíamos que la física moderna ha llevado a los límites de lo que nosotros podemos medir y se dieron cuenta de que había más cosas que todavía no podemos medir. En la descripción de este programa tendrás el enlace al programa que hicimos ayer. Hablamos una hora y un poquito de estos temas. Hoy vamos a meditar. Llegamos a una conclusión muy simple: que todo es vibración, todo vibra, absolutamente todo. Y en Kabbalah, esa vibración la explicamos primero que nada con el árbol de la vida, donde las dimensiones, los. O la mot, los mundos, o la matzilut, o la mabria, o la mayatsira, o la maasia, el mundo de la forma, de la emanación, de la creación, de la formación y del mundo físico. Todas esas son condensaciones de una energía única, infinita, que se va condensando para llegar a un nivel físico. Un nivel oculto que se va revelando. De ahí la importancia del mundo físico. Hoy meditaremos utilizando estos tres nombres que vemos aquí. El nombre Aleph, Hei, Yud, Hei, que se dice Ejie, Yud, Hei, Vav, Hei. El tetagramatón, el nombre de Dios, y Aleph Dalet Nunyud, Adonai. Estas tres estructuras de nombres representan el mundo de la emanación, el canal que es la creación y la formación, y el mundo físico que recibe. Eso es lo que vamos a activar, es decir, vamos a. asociarnos con esa vibración original. Vamos a canalizarla y dejarla lista para ser recibida y utilizada en este plano. Esto ya lo hemos hecho. Hay una, toda una serie de meditaciones que se llaman meditaciones avanzadas de los 72 nombres de Dios, donde esto lo hacemos con cada uno de los 72 nombres. Se las dejaré luego en la descripción de este programa. Lo que vamos a hacer es un yihud, un entrelazamiento. Esos cuadritos azules van a ser nombres de Dios, de los 72 nombres, que son tres letras, entrelazados con alet geyud es decir, con la energía primordial. Y el entrelazamiento de yud alev nun he yud, es decir, el canal y el receptor, va a precipitar esta energía al plano físico. Que es aquí donde la vamos a activar. Toda esta meditación le llamamos la activación del Ziv, el rayo relampagueante. Es un esquema muy simple, pero cuando hablamos del Ziv, del rayo relampagueante, de la energía, del flujo principal, es Keter Hochma Bina Dat Geset Geburatiferet Netzat Od Yesod Malchut. Este es el canal principal. Transitamos siempre los 22 canales. No es que solamente esa es la energía, pero esta es la construcción que ha tenido el universo. Es la forma en que esta dimensión se ha construido. Es el flujo principal. Vamos a activar este zip. Este flujo primordial. Y lo vamos a hacer activando las 22 letras, los 22 canales. Es decir, que vamos a meditar un nombre de Dios que es el primero, Bab Hebab, para hacer Teshuvah, borrar el pasado. Un regreso a la creación. Vamos a volver en el tiempo, al inicio de la creación, cuando todo esto estaba reluciente, recién, con llave en mano, recién hechito. Con este nombre vamos a volver a ese inicio. Luego meditaremos el número 7, Aleph, Haf, Aleph, para poner en orden nuestra vida. Pero no desde cualquier punto de inicio, sino desde el inicio, desde el origen. Vamos a poner en orden toda, 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 toda la historia de la humanidad. Y una vez que hayamos conectado con esta energía, recordemos que estos nombres, no es que los voy a buscar a algún lado, estos nombres pertenecen a mi código genético de alma. Es decir, lo que voy a hacer al meditarlos es activar estas frecuencias. Recordemos, todo vibra en cada uno de nosotros. Y luego cuando las proyectamos al mundo, lo que hacemos es hacer que la humanidad vibre en esa sintonía. Pero ya que estamos en el origen, cuando esto de recién estaba cero kilómetro, vamos a recuperar las vibraciones. Estas vibraciones las vamos a activar primero en las 10 dimensiones con las vocales. y luego vamos a meditar visualizar más que nada todo el alfabeto de la alef a la taf y luego de eso unificaremos en la humanidad todas esas vibraciones en estado puro Bien. ¿Están preparados? ¿Están preparadas? Vamos a meditar. Por favor, si tienes alguna pregunta, escríbela en los comentarios. Primero que nada, vamos a configurar nuestra energía en una vibración adecuada. Para eso vamos a verbalizar, vamos a vocalizar. La oración Ana Bejoag. No la tengo en pantalla, pero ya todos la conocemos. Así que simplemente te voy a pedir que cierres los ojos. Inspires profundamente. Una vez más, inspira profundamente. los pies paralelos en el piso, las manos con las palmas hacia arriba, la espalda recta. E inspiramos una vez más. Ahora te vas a visualizar dentro de una estrella de David, de color dorada, tan grande como la habitación en la cual estás, y en el centro. Te ves como unas de luz blanco. Y vamos a comenzar a vibrar en la frecuencia de esta oración. Repite conmigo. Annabe Joach, edulad Tatir Serura. קבל רינת, עמך שגבנו, טהרנו נורא. נא הגיבור, דורשי ייחודיך כבבד שמרם. ברכם טהרם, רחמי שדקתיך, תמיד דגמלם. חסין קדוש, ורוב טובך, נא ילדתך. יחיד גאה, למחה פנה, סוחרי קדושתך. שבתנו קבל, ושמע סעקתנו. יודעי התעלומות. ברוך שם, כבוד מלכותו, לעולם בעת. אינספירה פרופונדמנטה. ahora vamos a repetir solamente las dos primeras frases: "anna bejoach y dula yemineja, tati Kabelrinat, seruda, kavernat, taharenu sagveno, una vez más, primera y segunda frase: "anna bejoach y Tatire Serura. Cabel Rinat. Ameja Sacvenu. Tajarenu. Nora. Inspira. Una vez más. Una vez más y abre los ojos. Y ahora vamos a meditar. Comenzamos con Bab Heib a para hacer Teshubah borrar el pasado, regresamos al momento de la creación. Esa es la vibración con la cual vamos a conectar. Vamos a escanear este nombre. Alef He Yud -He, entrelazado con Vav He Vav. Luego escaneamos este otro, Yud Alef He Dalet Vav Nun He Yud, el canal de comunicación y luego lo vamos a proyectar al mundo. Luego lo haremos con el número 7 para poner en orden nuestra vida. Ya estamos en el inicio. Ahora vamos a poner en orden toda la historia. De igual manera. Escaneamos este nombre. Alef G. Yudge. Entrarazo con Alef. half Alef. Y luego el canal de comunicación, Yutale y lo proyectamos. Luego activamos el Aleph Bet para poner en orden todas las vibraciones. Recordemos que todo está construido con estas vibraciones. Finalmente los vestimos con las nikud, con las vocales. Simplemente vamos a escanearlas y sentirlas. Y finalmente proyectamos todo. Hermoso trabajo nos espera. Vamos. Adelante. Pies paralelos en el piso, las manos con las palmas hacia arriba. La espalda recta, los ojos cerrados. Inspiramos profundamente. Nos vamos a visualizar dentro de una estrella de David, de color dorada, tan grande como la habitación en la cual estás. Y en el centro te ves como una de luz blanco. Enfrente de nosotros vamos a convocar otra estrella de David, de color dorada. Y en el centro vamos a visualizar EG, entrelazado con Vav, bab, g bab. Simplemente abre los ojos y vamos a comenzar por la derecha, la letra Alef. Solo observalas La letra Vav, la letra G, la letra E, Yud, Vav, G. Obsérvalas con esas llamitas. Cierra los ojos y trata de mantener esa imagen en tu mente lo mejor que puedas. Ahora vamos a entrelazar estos fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que se va a conectar con nuestra estrella. Esta luz penetra en la estrella, llega al cráneo, ilumina el cerebro, baja el corazón, ilumina el corazón, baja el hígado, ilumina el hígado. Y tenemos el cerebro, el corazón, el hígado iluminados. Recordemos que son las fuerzas. Fundamentales de este universo. Del sube al corazón, ilumina el corazón, sube al cerebro, ilumina el cerebro. Baja el corazón, sube al cerebro. Corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Corazón, cerebro. Expulsamos millones y millones de chispas de luz que van a llover y mantándose en nuestra alma. Y vamos a sentir. Como hay un flujo de energía, como hay un portal. Es tu propio portal, es la propia historia de tu alma. Y sientes cómo vamos recorriendo toda esa historia de alma en conjunto con la humanidad. Y vas a sentir como llegas a un punto inicial, a un estadio fuera del tiempo, donde la esencia de todo está presente, sin ocultamientos. Hemos llegado hasta aquí porque hemos hecho teyuba. Hemos entendido que la vida es un proceso. Y que todo inicio es un fin y todo principio. Vuelve al origen. Y aquí estamos. Siente ese estadio de conexión profunda. esa vinculación de tu alma a tu fuente divina. Vamos ahora a con convocar una nueva estrella de David. Y ahora vamos a visualizarle enfrente y vamos a visualizar el nombre número 7 para poner orden. Aleph, Haf, Aleph. Simplemente abre los ojos y vamos a ver este código. Comenzando por la derecha. Aleph, Aleph. He, Haf, Yud, Aleph. Observa las llamitas, cierra los ojos y mantén esta imagen en tu mente. Y vamos a ver cómo todas esas llamas se entrelazan en una sola llama central que sube hasta el pico superior de esa estrella, que conecta con tu estrella. Esa luz penetra en el cráneo, ilumina el cerebro, baja el corazón, ilumina el corazón. Baja el hígado, ilumina el hígado. Del hígado sube el corazón, ilumina el corazón, sube el cerebro, ilumina el cerebro. Baja el corazón, sube el cerebro. Corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos millones y millones de chispas de luz que van a llover y mantándose en nuestra aura, en nuestra alma, activando toda una secuencia de procesos que van a poner orden en toda la historia de tu alma. Estamos al principio de todo y estamos al final. Vinculamos toda la historia de esta creación. Y sientes como todas las vibraciones de tu alma se unifican en una estructura, en un ADN renovado. Todas las estructuras del ADN del alma vuelven a su estado original. Ahora vamos a convocar en frente de nosotros a todo el aleph todo el alefato, todas las 22 letras. Vamos a ir escaneándolas una por una. Simplemente observa frente a ti una estrella de David de color dorada y en ella verás la letra Aleph. Te pido que abra los ojos y la observas. Y mantén tus ojos centrados en el centro de esta imagen, porque veremos aparecer a todas las letras. Mantén fija tu mirada. Tu alma irá conectando cada canal. cada frecuencia. Solo observa. Cierra los ojos. Y siente cómo... Todos esos 22 canales se han activado en tu alma. Como todas esas frecuencias, los tres niveles, Ege, Yudhe, Babge, Adonai, conectados, los 22 canales conectados, siente como toda tu energía retorna a su esencia, a su vibración primigenia. Todo tu ADN de alma y el ADN físico se va reestructurando a su esencia primordial. Vuelvo a abrir los ojos una última vez y vamos a comenzar a observar los símbolos. Keter verás como un martillito. Esa es la vocal Kamatz. Debajo de Hogma una línea. Debajo de Vina dos puntos. Debajo de Geset, tres puntos. Debajo de Vébura dos puntos verticales. En Tiferet, un punto sobre la letra Bav. Netzach, un punto debajo de las letras. En Od, tres puntos en diagonal. En Yesod, un punto a la izquierda. Y en Mathud, vemos una segol una Kamat y una Holam. Combinadas, cierra los ojos y deja que tu alma entone esas frecuencias de estas vocales. Ah. Siente todo el árbol de la vida activado, dimensiones, vibraciones, canales en un estado original. Hemos puesto en orden toda la historia de tu alma. Hemos retornado a la fuente. Hemos conectado con la vibración original de la creación. Ahora estamos listos para compartir esta nueva frecuencia. Vamos a ponernos todos en un gran círculo. Y en el centro vamos a convocar al planeta Tierra. cada uno en su estrella David y el planeta Tierra en el centro, y vamos a proyectar desde nuestro corazón un haz de luz plateado, Gesed puro, abundancia pura, donde vamos a proyectar todas estas vibraciones y vamos a dejar que la humanidad vibre en sintonía. Proyectamos ese haz de luz desde nuestro corazón. Deja que una sonrisa se expresa en tu rostro mientras proyectas con infinito amor. Una hace de luz plateado, brillante como la luz de la luna, que impacta en la tierra y genera una profunda vibración en la propia tierra. Y esa bruma se va dispersando por toda la superficie, por toda la creación. Es una vibración tan potente que cada alma es envuelta y reconectada a su esencia divina. El ADN del alma de la humanidad resuena en cada fractal encarnado y en cada fractal desencarnado. Y vemos como todas las almas retornan a su origen, recuerdan su propósito, encuentran su equilibrio y ponen orden en la historia de su alma. Invocamos a Metatron, Sandalfón y el alma del Mesías para que a través de su incidencia en este plano ayuden a las almas a completar su tarea, a hacer su tesúva, a poner orden en su vida y vibrar en su frecuencia fundamental, original. Ah. Uh. Toda la creación vibra de vuelta en su frecuencia original. Inspira profundamente. Una vez más. Inspira profundamente. Vuelve a sentir tu cuerpo, tus pies, tus manos, tu rostro. Inspiramos una vez más. Y abrimos los ojos. Toma tu tiempo para volver. Solo respira. Y sonrían, no se olviden de sonreír. Este es el moño del regalo que hemos activado hoy. Muy bien, espero sus comentarios. Ya para cerrar esta meditación. Por favor, todas las preguntas, déjenmelas luego en los comentarios de los videos, así se las respondo. Bien, veo que aquí hay algunas preguntas interesantes, pero por favor déjenlas en los comentarios y se las respondo. Esta meditación vuelvan a repetirla tantas veces como sientan que deben hacerlo. Compartanla con quienes crean que pueden entenderlo. Ese es un momento en la historia que necesitamos recordar. Esta esencia divina. Debemos dejar de vibrar con frecuencias foráneas. Y debemos recordar nuestra propia frecuencia, la frecuencia que nos va a permitir crear en armonía desde nuestra alma. Esto siempre lo digo, lo repito. Cuando creamos eventos caóticos para nuestra vida, no es que esté mal, no es que sea innecesario, es parte del proceso de aprendizaje y de corrección. Pero llega un momento en que ya debemos dejar de crear desde el caos y comenzar a crear desde la armonía. Ese es el punto en el cual estamos. Empezar a recordar y empezar a crear eventos en base a la esencia, a todo lo que sabemos. Aquí en este canal hemos dedicado horas y horas y horas a meditar, distintas formas, distintas fórmulas y seguiremos haciéndolo. Es una manera de recordar, es una manera de activar el zif, el rayo relampagueante, activar la vibración de todo el árbol de la vida que representa nuestra alma, además de toda la creación y vibrar en armonía. Esa es la idea de esta meditación. Espero que la pongas en práctica, déjame luego en los comentarios. Desde ya te agradezco ese like, ese comentario, esa compartida, todo esto que YouTube pide para saber, este video vale algo la pena. Bueno, esa es la manera de hacérselo saber. Y estarás colaborando con alguien que tal vez reciba esta información y empiece una nueva historia. Gracias a todos por sus comentarios, los estoy leyendo. Si tienen preguntas, luego déjenlas en los comentarios aquí del video y las vamos a, a ir respondiendo. Sentí dolor del lado izquierdo. Bueno, sí, es que es... A ver, esto creo que es la mayor potencia que hemos activado en vivo. <laughs> en vivo y a todo público. Porque muchas de estas meditaciones las hemos hecho en los cursos. Por ejemplo, las de los, las vocales, la del de alefato. Esto lo hemos hecho ya en petit comité, en cursos, donde hemos hablado más profundamente de todo esto. Pero creo que abiertamente... A todo público es la primera vez que meditamos a este nivel de profundidad, conectando todas estas estructuras. Así que si estás aquí, si has llegado hasta aquí, date un besito en la frente y felicítate, porque has recorrido un gran mérito para conectar con estas frecuencias y este entendimiento. Y felicítate también. Desde la humildad siempre, de que estás haciendo, estás, estás haciendo un aporte invalorable a la humanidad. Así que gracias de mi parte por estar ahí. Muchísimas gracias a todos. Espero que hayan disfrutado esta meditación. Seguiremos con más meditaciones. Pero vuelve a esta. Si siente, déjala ahí. En el me gusta. Con un corazoncito ahí separada, es decir, esta es la meditación que debo repetir de tanto en tanto. Bien, muchísimas gracias, Baruch Hashem a todos. Te leo en comentarios. Hasta luego.